Excelentísimos e ilustrísimos señores, amigos, sean bienvenidos a este concierto que con motivo de la cuaresma organiza la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el día 18 de junio de 2013, recogida en el acta número 267, se acordó incluir este concierto que estará a cargo del conjunto vocal Virelai, quedando fijado para el día de hoy. El conjunto vocal Virelai se funda en Cádiz en octubre de 2001 por iniciativa de Jorge Enrique García y Sandra Massa, con el objetivo de estudiar y profundizar en la música antigua desde una perspectiva plural y versátil, combinando diferentes tipos de formación. Centra sus esfuerzos en tres apartados: la investigación, la interpretación y la formación. La investigación siempre ha estado ligada a la música compuesta para nuestra capital, especialmente la perteneciente al archivo musical de la Catedral de Cádiz, desde la recuperación del Miserere de Eduardo Martínez Peñalver hasta el Compendium Musicorum Carminum y Missa de Juan Domingo Vidal, transcritos por Jorge Enrique García, director de Virelai. Estos esfuerzos se han visto recompensados con el nombramiento en marzo de 2009 de la Capilla Musical Catedral de Cádiz, continuando la labor de recuperación de su patrimonio musical, hecho que cristaliza en 2010 con la grabación de su primer disco, Ego Sum Paris Vitae, dedicado casi en exclusiva a Juan Domingo Vidal, maestro de capilla de la Catedral de Cádiz y que inaugura la serie discográfica Archivo Musical de la Catedral de Cádiz. De esta colección ya han sido grabados los volúmenes segundo y tercero y el cuarto se encuentra en preparación. En cuanto a la interpretación, sus esfuerzos se centran en el trabajo en grupo e individual, con grupos de cámara y solistas del propio conjunto vocal. Además, cuenta con su propio instrumental, traduciéndose en múltiples combinaciones, a capela, solistas y continuo, orquesta, etc. Por último, el aspecto formativo viene de la mano del trabajo técnico a través de las obras y programas en que se ensaya. Los cantores de diversas referencias musicales son tratados individualmente, potenciando sus cualidades y centrándose en los aspectos interpretativos y de lectura musical. Para ello, cuentan con la ayuda de especialistas en materia de música antigua, como Luis Villamayor, que dirigió a Virelai en el V Festival de Música Española de Cádiz, así como los especialistas Aníbal Soriano, de Puebla de Posada, Raquel Batalloso, Flotada o Cristina Valladolídica Vocal. El conjunto vocal Virelai participa desde 2003 de forma ininterrumpida en el ciclo de música en cuaresma del Ayuntamiento de Cádiz y asiduamente en el ciclo de Navidad de la Diputación. También participa en las 6 jornadas de música renacentista de Alájar y en el plan de cooperación cultural de la provincia de Cádiz, así como en el circuito andaluz de música, ofreciendo una intensa actividad concertista. Hoy nos ofrecerán los cantos que las madres reparadoras del convento de la calle Zaragoza dedicaban a las procesiones, cantos que gozaban de una gran calidad musical, un repertorio tan preciado y apreciado como el Ave María de Carmelo Ballester, Ave María de Juan Alfonso García y Ave María de Henry Purcell, Mónstrate ese Mater de José María Gálvez, Eres bella como alba del día de Tomás Luis Pujadas, Dulce Madre, de José María de Ovide de Buiburu. Salve Regina, anónimo francés. Tota Puncla es María, Madre mía que estás en los cielos, Madre de amor, y yo Virgen y Madre de Dios, de Luis Irubarrízaga. Subtum Praesidium de Francisco Riga. Asunta es María, de Joaquín Brotos Salmero. Y Regina sin el ave, de Salvador Giner Vidal. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes, gracias por su presencia. La Academia tiene por norma desde hace muchos años dedicar unos actos a la cuaresma. Este año han sido dos. Uno fue el martes pasado en relación con un estudio de la historia de la antigua capilla del Cristo de la Veracruz y este segundo y último que es el concierto que ya han tenido ustedes conocimiento del programa que se va a interpretar y de algunos datos sobre la coral Virelai, capilla de música de la Catedral de Cádiz, que es quien atendiendo amabilísimamente la solicitud que le cursamos, pues se ha prestado a colaborar con nosotros. Muchas gracias
a la Coral Mirelai, a su director, Jorge Enrique García, y también muchas gracias al padre don Rafael Vez Palomina por la gestión que ha hecho también con la Coral y a la vez por cedernos este templo parroquial para que aquí tenga lugar el concierto. A los dos muchas gracias y nos disponemos a escuchar el concierto de la Coral Mirelai. Thank you.